Hola a todos, yo soy Rock y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden completar la envidia de Urrox en el presidio de los ancianos. Como ya saben, Urrox es el jefe final del presidio de los ancianos, así que esta es la forma en la que yo lo pude conseguir. Pueden haber muchas estrategias, esta es la estrategia que yo les voy a mostrar. No quiere decir que sea la mejor o que sea la única, pero fue la que yo encontré que para mí y para mi equipo era la mejor. Entonces, antes de enfrentarnos a Urrox, lo que tendremos que hacer es completar otras tres actividades. O sea, tendremos que enfrentarnos contra tres tipos de enemigos diferentes adicional a esta, que pueden ser los mismos de la colmena, pueden ser caídos, Vex o también podrían ser los cabales. Como todas las veces que realizamos esta actividad, los enemigos cambian, o sea, no siempre son los mismos. Yo en esta oportunidad no les voy a mostrar los enemigos con los que me enfrenté. Lo voy a dejar para unos próximos videos donde les voy a mostrar, digamos que, algunas tácticas o algunas técnicas para poder completar esos niveles un poco más fácil. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta actividad es nivel 34, por lo que es mucho más fácil y más recomendable que todos los jugadores sean niveles 33. Realmente llegar a nivel 33 es bastante sencillo, así que pues traten de hacerlo obviamente para que puedan completar esta actividad mucho más fácil. No quiere decir que si llegamos a entrar con un personaje nivel 32 sea imposible, pero sí va a ser mucho más difícil porque va a estar muriendo más rápido. Además, cuando iniciamos la actividad nos dice que tiene quemadura solar, por lo tanto cualquiera de nuestras armas que tenga de daño solar pues va a ayudarnos bastante. Aquí les voy a mostrar las armas que yo estaba utilizando en el momento, entonces pues obviamente para que ustedes puedan utilizar si quieren las mismas o bueno, se guíen por algunas armas que ustedes tengan de daño solar. Entonces, para esta actividad yo estoy utilizando estas armas, que obviamente la arma principal es la Mitoclast, que obviamente nos va a ayudar bastante. También la secundaria es el martillo negro, que también es de daño solar. Y por último, lo que sería el hambre de Crota, que es el lanzacohetes también de daño solar, que son de las armas de la raid del fin de Crota. Entonces, pues esta es, digamos que son las armas que yo utilicé. Si ustedes no tienen, traten de utilizar armas que también tengan daño solar y que obviamente les ayude para poder eliminar a los enemigos mucho más fácil dentro del presidio de los ancianos. En cuanto a la estrategia que nosotros elegimos, era tener por lo menos un titán. Y si ustedes tienen con sus compañeros o sus amigos cada uno un titán, pues traten de obviamente utilizarlo cada uno en una ronda diferente. Así lo pueden repetir tres veces. Entonces, apenas entran y se van para la parte de la izquierda. Van a ir simplemente hasta el fondo, aquí está esta zona donde se pueden resguardar un poco más y aquí es donde viene la importancia del titán. También he visto que hay grupos que lo pasan sin titán, o sea, no es obligatorio, simplemente les doy el truco o el tip del titán, porque no es ningún truco, pues solamente para que sea mucho más fácil. Pero si no tienen un titán, pues también les puede servir. El titán ayuda porque tiene bendición de luz, entonces pónganse la bendición de luz cuando sean titanes o cuando tengan el titán, y pues básicamente la van a utilizar para poder superar esta parte de las llamas abrasadoras que lanza Urrox. ¿Qué hace Urrox? Lo que hace Urrox es simplemente golpear el suelo con sus pies, y como él es el aedo del sol, pues todo el suelo digamos que está en llamas, por lo tanto no podemos estar de pie, tendremos que saltar. Y aquí viene, digamos que, la parte como más complicada para los cazadores, porque los cazadores no se mantienen tanto tiempo en el aire. Son 10 segundos que tenemos que estar en el aire o que tenemos que estar fuera del suelo, por lo tanto viene la ayuda del titán, que es la bendición de luz. Cuando estamos con bendición de luz en el escudo, pues vamos a tener obviamente un escudo que nos protege, y cuando Urrox lanza sus llamas abrasadoras, pues ese daño que en realidad nos debería hacer a nosotros, pues se lo va a hacer al escudo que tenemos de la bendición de luz. Entonces, pues digamos que esta es la forma de poder mantenerse mucho más tiempo vivos, porque si se la pasan estando en el suelo, pues desafortunadamente van a morir, porque estas llamas abrasadoras pues los van a estar quemando. Después de que pasa el efecto de las llamas abrasadoras, lo que tienen que hacer es que todos los jugadores tienen que dispararle a Urrox, obviamente, y el titán tiene que enfocarse también en tratar de matar enemigos para conseguir el super. También es de mucha ayuda que los otros jugadores utilicen su super para generar orbes de luz, y de esa forma pues va a poder tener el escudo casi siempre y los va a poder ayudar obviamente para poder sobrevivir todo el tiempo que van a tener que necesitar para matar a Urrox.
Entonces, básicamente esta fue la estrategia que nosotros utilizamos. Como les dije al principio, puede que no sea la mejor estrategia o que no sea la única estrategia que hay, pero sí es una muy buena estrategia para mantener a nuestros compañeros con vida, y de esa forma pues podemos matar a burros mucho más fácil. Me gustaría que dejaran también en los comentarios qué estrategias han utilizado ustedes, los que ya han completado este nivel del presidio de los ancianos, y de esa forma podría hacer videos con más estrategias para que todas las personas pues obviamente puedan completarlo. Entonces pues simplemente es seguir matando a los enemigos, seguir poniendo los escudos de protección mientras llega la parte de las llamas abrasadoras, y de esa forma sobrevivir hasta que pues Urrox ya no tenga vida y obviamente lo maten, completan esta misión y reciben las recompensas. En cuanto a las recompensas, pues siempre vamos a recibir lo que sería una luz etérea que nos va a servir para mejorar armas o armaduras de leyenda. También vamos a recibir lo que sería un núcleo de arma que nos sirve para comprarle algún arma a Varix. Y también pues otras recompensas como monedas extrañas, armas del nuevo DLC de la Casa de los Lobos. O también lo que vamos a recibir sería armaduras y armas excepcionales si tenemos suerte. Todo esto es cuestión de suerte, y entonces pues es según lo que ustedes puedan recibir. A mí realmente no me interesa ser en este momento nivel 34, no tengo ningún afán en completar el presidio de los ancianos en nivel 35, porque como ya se han dado cuenta, hay videos en los que lo eliminan en 30 segundos, es realmente muy muy sencillo de hacerlo. Entonces pues realmente no tengo nada de afán. Por ese motivo decidí hacer otra cosa, que era utilizar esta luz etérea para mejorar el arma que más me gusta de todo el juego hasta el momento. No sabemos qué más armas puedan salir, pero hasta el momento el arma que más me gusta, y que me imagino que muchos saben, es el predestinador. Así que por eso quería compartirlo con ustedes, quería mostrarles en el momento que estoy mejorando el predestinador, y ya queda en nivel de 365, y ahora sí vamos a matar a muchos enemigos con esta arma, junto a la Garahon, que la tengo en nivel de 365 también, así que es un gran poder que tengo obviamente para poder eliminar y completar todas estas actividades. Realmente lo del nivel 35 lo dejo para más adelante, no tengo ningún afán de llegar a nivel 34 y prefiero mejorar mis armaduras como realmente lo quiero hacer, y no mejorar las armaduras que me tocan solamente para hacer nivel 34 y presumir de ello. Entonces pues por eso lo voy a dejar de esa forma. Más adelante me verán en nivel 34, pero por el momento estaré mejorando las cosas que más me gustan. Entonces espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like, favoritos, comenten qué tal les pareció esta estrategia para matar a Urrox y si la utilizarían, y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que con esta estrategia puedan matar a Urrox, puedan completar esta actividad y ganar las recompensas, y nos vemos hasta la próxima.